Hola a todos, ¿cómo están? Aquí quiero hacerles un video sobre mis tres libros, hacerles una breve reseña para que ustedes vean lo que van a encontrar y por qué gustan tanto, porque hacen una transformación real en las personas. Todo lo que yo enseño es a raíz de mis experiencias y de los grandes maestros que he adquirido, sus herramientas y técnicas para darte a ti un paso a paso muy efectivo y logres cambiar tu vida, esa transformación que tanto buscas. Entonces, en mi primer libro, Vivo para ser libre, vemos estos capítulos, ¿sí? El origen y proceso del cambio interior, la evolución al ego infinito, los siete principios de la creación, la vida es un reflejo de pensamientos y emociones, la realización de tu nuevo yo, resultados de empoderamiento a partir de la práctica, hablemos sobre el espíritu y el cuerpo, cuando uno está preparado para algo esto aparece, la necesidad de transmutar el sexo, el poder de la meditación, conexión con tu intuición y tienes opciones para crear tu realidad. Entonces aquí vamos narrando toda esta primera parte del libro que quiero leerte una parte para que puedas entender mejor de qué trata. Vengo con la energía creadora a contarles mi historia para que aprendan de una persona que no se amaba a sí misma, no reconocía sus talentos ni cuál era su propósito de vida, sino hasta los 37 años de edad, que tuvo que pasar por muchas circunstancias dolorosas para encontrarse consigo misma, hasta conectarse con su amor propio, en lo que deseaba y venía a hacer al mundo. Soy Vanessa Cárdenas y debo confesarles que me costó mucho empezar a escribir un libro, aunque siempre he escrito y me ha gustado hacerlo. Inclusive les cuento que empecé hace un tiempo atrás y que llevaba 30 páginas cuando de repente el sistema operativo de mi Mac se apagó y un día así normal. Se me borró toda la información y con un programa Recovery pude rescatar muy poco y útil de lo que tenía. Igual se borró mi libro, lo que me hizo pensar que no era el que tenía que escribir y que más bien tenía que empezar de nuevo y desde cero. Ahora que lo pienso, hace años llevo pensando en escribir un libro, así sea corto como este, pero que sirva como guía para ustedes en la realización de su yo personal y su alma evolutiva. Siempre me ha gustado escribir, incluso mi curso lo vendí a una universidad para realizar un MOOC, que es un curso digital pequeño sobre Vivo para ser libre, virtual para estudiantes, y la directora de proyectos se enamoró de la forma como yo escribo y me dijo: deberías escribir un libro, lo haces muy bien, enganchas al lector, y esto me inspiró aún más. Incluso la editorial me dijo que yo escribía mejor que Laín de La Voz de Tu Alma. Escribes mucho mejor que él, así me dijo. Esos son los comentarios que me han hecho. Escribir es parte de nuestro lenguaje y de la creación de todo lo que existe. Y esto es algo muy importante porque esta es una habilidad que yo les enseño a hacer. Dentro de todas de estos hábitos de estudio que les enseño, una habilidad es muy importante del escribir, porque el escribir te sana, el escribir te hace ver lo que tienes en la mente y te hace aprender de aquello que necesitas aprender. Y es una forma también de liberar aquello que está ahí, ¿sí? Y haces un proceso de autoconciencia y de liberación. Es maravilloso escribir. Es parte de nuestra cultura inconsciente colectivo. Además, es una pasión para los que amamos hacerlo. Yo estudié lenguajes y estudios socioculturales, y eso fue una carrera donde yo tenía que investigar muchísimo y hacer reportes, todo con el fin de mejorar la cultura y el ser dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, aquí les empiezo a hablar sobre cómo yo llegué al método Vivo para ser libre, ¿sí? Y entonces aquí termino. No te dé pereza ni te duermas en el proceso de la vida que es creación. Vienes a este mundo a desarrollarte como ser humano que tiene un alma, un corazón, un espíritu y un ser único en este planeta. No hay otra oportunidad que aquí en la Tierra para que seas esa gran persona que puedes ser. Si te enfocas desde tu verdadero potencial, tus dones, virtudes, talentos y habilidades que se transforman en oportunidades valiosísimas para el encuentro de quién eres y lo que vienes a hacer el mundo. Y aquí te hablo del origen y el proceso del cambio interior. ¿Cómo fue que empezó este proceso para mí? Y te doy aquí varias preguntas que te puedes hacer. Todo es práctico porque la idea es que tú aprendas a cómo llevar esa transformación en tu día a día. Entonces, es una guía maravillosa. Hay muchos alumnos que la tienen como de guía diaria y la consultan. Y te hablo de varios conceptos, por ejemplo, el efecto Pigmalión, ¿sí? Es un concepto que quiere que la gente, para entender muy bien qué concepto quiero que la gente tenga de mí, debo saber qué conocimiento voy a transmitir acerca de mi verdad, de la cual soy una experta, para así tener un efecto Pigmalión, según el cual las personas actúan acorde como las trates o empoderes. Eso es parte de los conceptos. Ahora pasamos a la evolución al ego infinito, ¿sí?
Hasta los 7 años recibimos toda la programación mental que quedará guardada en nuestro subconsciente. Desde pequeños somos también reactivos, actuamos a partir de nuestras emociones, sentimos y hacemos sin pensar de nuevo en cómo esto afecta a nuestro entorno. Y de nuevo estamos en el mismo círculo de aceptar como verdad lo que nos dicen los demás sobre lo que debemos hacer y el de reaccionar emocionalmente ante lo que nos sucede. Y este círculo constante, más el hecho de que somos pequeños, no nos permite cuestionarnos absolutamente nada. Vivimos recibiendo mensajes y los interpretamos, actuamos emocionalmente y volvemos a recibir el qué debemos hacer. Y a partir de los 10 años empezamos a razonar mucho más. Y así vamos, es demasiado maravilloso. No es un libro, lo puedes comprar digital y también online. Y aquí te hablo de los principios de las 7 leyes universales. Tiene 103 páginas muy amenas si lo compras digital. Y aquí está en Amazon. Abajo vas a ver los links. Tiene 162 páginas. Listo, este es el primer libro que lo encuentras en Amazon y también digital. Abajo encuentras mayor información de los links para que puedas acceder. Ahora vamos a mi segundo libro. Todo ha sido un proceso, ¿sí? Ahora, todo lo que aprenderás para convertirte en una mujer poderosa y seductora. Este libro lo saqué especialmente para las mujeres, ¿sí? Porque es un libro maravilloso para descubrir quién soy y a qué he venido al mundo. Conviértete en una mujer poderosa para ser seductora. Supera tu baja autoestima para valorarte. Conoce el paso a paso para transformarte en una mujer poderosa. Descubre la mente del hombre para conquistarlo. Conoce a la mujer que los hombres no quieren. Sé una diosa en la cama. Eleva tu autoestima y vuelve loco a tu hombre. Usa perfumes seductores para atraer lo que deseas y hazte merecer con pensamientos positivos. Todo esto tiene práctica, sí. Todo va a la práctica. Y aquí te doy estas herramientas poderosísimas para que tu mujer puedes hacer esta transformación real, ¿sí? Mira, hasta frases de poder que las puedes escribir en tu espejo. Te doy ahí paso a paso para que lo logres. Es un libro maravilloso. Te hablo también algo muy importante de las etapas cuando nosotros estamos pequeños, ¿sí? Y vamos creciendo incluso desde el vientre de nuestra madre y vamos desarrollándonos como chiquitos, bebés, ¿sí? ¿Cómo pasamos por esas etapas que Freud califica la libido, ¿no? De lo que sentimos nosotros sexualmente y cómo eso también a raíz de que si nosotros no recibimos como la teta de la mamá o esa atención, vamos generando muchos hábitos dañinos de apego, ¿sí? De controlar al otro, ¿sí? Porque precisamente no tuvimos esa atención cuando chicos, ¿no? Entonces te explico todo esto para que tú lo puedas entender mejor y lo vayas haciendo en realidad. Es un libro maravilloso, tiene 78 páginas. Aquí te doy tips de cómo ser una mujer poderosa y lo puedas aplicar a tu vida diaria. Y el tercer libro que he escrito, que es este, Un maestro espiritual cura su alma, es ya este proceso que yo tuve después de todo lo que he pasado para convertirme en una maestra espiritual. Entonces aquí dice, Vanessa tiene una fuerza de espíritu que hace versátil su alma. Fluye naturalmente al ritmo de su palabra, al ritmo de su espiritualidad. Vanessa Cárdenas es una mujer espiritual, alegre, optimista, soñadora. Esto lo hizo un amigo, que él es gestor de una librería muy importante aquí en Colombia. Se llama Diego. Y dice, Vanessa es una mujer espiritual, alegre, optimista, soñadora, cuántica, servicial, progresista, empresaria, ejecutiva. Tiene un fuerte interés y su foco principal es por la humanidad y su desarrollo en alma, cuerpo y espíritu. Su propósito es enseñar el método cuántico vivo para ser libre, para hacer que las personas manifiesten su proyecto de vida personal y profesional, al identificar quiénes son, su propósito, lo que quieren, convencerse que lo pueden lograr y remover todo lo que los limita y bloquea a conseguirlo. Es mentora del ser con enfoque cuántico, marketer digital, cocinera internacional, trilingüe, magíster en negocios y administración de empresas, promotora de la cultura para el bien ser. Hoy en la comunidad Vivo para Ser Libre son más de 1,000 alumnos y clientes comprometidos con su vida, desarrollando sus talentos y sirviendo a la sociedad en abundancia y prosperidad. Es madre soltera, tiene un hijo de hoy tiene 15 años, a quien ama y cuida todos los días. Le gusta bailar, escribir, leer, viajar, conocer lugares nuevos y distintos. En este ebook, Vanessa te enseñará qué y cómo hacer para conectarte con algo más grande y te conviertes en un maestro espiritual que cura su alma. Toma apuntes, haz las actividades y ejecuta que lo disfrutes. Por eso te digo yo que todo esto es para que tú hagas actividades.
Yo no te escribo lo que dicen por ahí, cuentos de hadas, carreta, no. Todo es realmente probado por seres que son grandes maestros espirituales hoy en día y que nos dan sus enseñanzas para nosotros aplicarlo y que seguimos siendo mentores para poder ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces voy a enseñarte cómo puedes convertirte en un maestro espiritual desde tu intuición y desde la razón, con base en mis experiencias de vida actuales a raíz de varios libros que he puesto sus enseñanzas en práctica y los resultados que he obtenido en el proceso. Libros como Un Curso de Milagros, La Filosofía de Vida de Baruch Spinoza, La Manifestación de la Realidad con la Cuántica, Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, entre otros. Después de 4 años de estar aplicando el método Vivo para Ser Libre a mi vida, esto lo escribí hace 2 años, en sí llevo 6 años, tuve la intuición de tener más a Dios, de encontrarme con su mensaje y poderlo transmitir a otros. En la vida vivimos desafíos a diario, nos sentimos por todo lo que nos pasa, así nos produzca tristeza o felicidad. Siempre necesitamos equilibrar nuestras emociones para vivir lo mejor posible el momento presente y así manifestar mejores experiencias. Ahora ya te ves parte de un todo, que al estar dormido pensaste que eras un ser separado de todo lo que te rodea. Y ahora que te ves a ti mismo, pones tus intereses a la par con los demás. Has recibido el llamado espiritual y universal de Dios. Has vuelto a la inocencia, donde radica tu salvación. Hoy la practicas para salvar al mundo. Te necesitamos en el aquí y el ahora, ya que el tiempo trae ilusiones. Existe lo que observas según la conciencia que tienes y lo vives en el presente, porque el pasado son recuerdos y el futuro expectativas. Y como ya te sientes libre, has decidido aceptar y aprender a ser un maestro de Dios. Pues el alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Así hoy, cuando dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el maestro de Dios habla. No vale el rechazo que viene del propio rechazo que te tienes a ti mismo. Toda emoción de rabia y dolor que sale de ti es porque tú mismo la tienes. Así que cuando la reconoces, aprendes a dar, ya que eso no era lo que te preocupaba, era tu propia inocencia hacia lo que te sucedía. Y por eso debías estar aquí hoy, para valer quién eres y lo que los demás son, ya que tus propios intereses son los de los demás. Y es cuando renaces y le das un vuelco a tu vida hacia tu libertad y la de los demás. No vale ser uno mismo cuando está separado. Dios no nos trajo a este mundo a reinar en la separación, sino a reinar en la unión, en el verdadero ser de uno, con el todo. Y cuando estamos en ese estado, todo se rejuvenece, se resplandece, se emotiva hacia el despertar que tú mismo no te habías imaginado, porque llegó de repente y es cuando te dejas llevar por lo humano, lo grandioso, lo bello. Ay, este libro es maravilloso. Aquí tienes, son 50 páginas. Muy, muy amenas, muy efectivas para que tú con práctica las ejecutes en tu día a día. Y bueno, esto era lo que te quería explicar el día de hoy. Espero que los aproveches. Abajo te dejo los links, puedes comprarlos los tres a un precio súper asequible. Muy hermoso, también puedes dar esto de regalo, la verdad. Es maravilloso poder tener esta sabiduría en ti y así cultives estos hábitos de lectura, de escritura, de atención, de enfoque, de hacer tu proyecto de vida y tu propósito de vida, de entender cómo liberarte de todas estas emociones y crisis emocionales negativas y así poder abrazar quién eres desde la humildad, desde el amor, desde el servicio, de la conexión con Dios, con la parte espiritual y así trascender y manifestar todos los sueños cotidianos, porque sí se hacen realidad cuando uno realmente se ha liberado de toda esa carga negativa que no nos sirve para poder encontrarnos y abrazar quiénes somos y poder hacer un mundo más humano, porque cuando tú das, recibes. Aprende a hacerlo con el método Vivo para Ser Libre. Te mando un fuerte abrazo. Abajo están todos los enlaces. Suscríbete a mi canal y nos vemos. Bye bye.